Buenos días, es un placer volver a estar aquí en el canal de Joana Rivero, Bellas y Creativas. Estoy feliz, feliz, feliz porque les traigo un proyecto que está a la altura de este canal. Es un bolsito de playa súper, súper bonito. Digamos que la idea que tenía era hacerlo así bastante real, sin mucha decoración en la portada, pues por eso mismo, para que fuera un bolsito de playa monísimo. Puedo decir que está lleno de elementos pop-up en el interior, tiene muchísima capacidad para fotos grandes y pequeñas, podéis hacerlo así tal cual, que os juro que queda precioso. Yo he utilizado diferentes texturas, porque sabéis que me gusta mucho mezclar las texturas en una misma página. Podéis hacerlo una versión mucho más sencilla, o como queráis, o simplemente hacer la portada así en forma de bolsito. Podéis hacerla también con los papeles de la colección Dulces Momentos. Podéis hacerlo de cualquier manera, en realidad. Yo espero que os guste, que os sirva de inspiración. Y que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, me lo dejáis por los comentarios. Sin problema responderé a vuestras dudas y les mando un besote. Sabéis que podéis encontrarme por las redes sociales como Gigi's Lab o por YouTube con el canal Gigi's Craft Lab, ¿vale? Nada, que les dejo con el tutorial. Antes les voy a enseñar el álbum por dentro para que veáis cómo queda antes de empezar a hacerlo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola chicas, bueno, pues vamos a empezar. Para la estructura del álbum, portada y contraportada, vamos a recortar, pues yo me he descargado esta de la tienda Silhouette, pero esta es bastante sencilla, es mucho más sencilla que la del Coco porque es recta, no tiene curva. Entonces para recortar, las que tenemos que recortar a mano, súper bien. Os la pongo así para que miréis más o menos un poquito las medidas, porque es verdad que en el del Coco, como tenía una forma tan irregular, pues no pude dar medidas exactas, para que os hagáis una idea si tenéis que dibujarla vosotras, ¿vale? Es muy sencilla porque es todo recto. Bueno, os digo un poquito, ¿vale? De ancho, digamos, de esta punta a esta punta son 24,5. Luego la base es de 16,5. Estas dos líneas en diagonal son de 5,5, pues más o menos a 45 grados. Yo diría aquí, sí, unos 45 grados, quizá un pelín más, según también el gusto. De alto, desde arriba hasta la base, son 21,5, es bastante grande. Y esta vez lo vamos a hacer, pues, como un álbum normal. No lo voy a hacer con el lomo debajo, como la cestita que había hecho con Flower Market, sino que lo vamos a hacer, pues, el lomo
aquí en esta parte porque es bastante grande, da pie para unas páginas pues bastante altas y bastante anchas para poner fotos grandes. Entonces este espacio de aquí a aquí, que será luego para nuestro lomo, mide 17,5. Así que nada, vamos a trazar en un cartón. Yo estoy usando un cartón de los más gorditos, de 2 milímetros. Lo estoy trazando con un lápiz, una regla o simplemente haciendo la forma y luego pues a recortar a mano. Bueno, vamos así. He hecho la portada, la contraportada en cartón. También he recortado ya el lomo, que será bastante gordito. El lomo va a ser de 17,5 de alto, que era esta misma altura, por 8,7, sí, casi 9, 8,7, no llega, 3 pulgadas justo, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es poner guata en cada una de las partes, forrarlo todo con guata, luego recortarlo a ras y ya luego pues cogeremos un trocito de tela que tengo, esta de aquí, que la había comprado cuando me llegó la colección de, bueno, esta, la de Dulce Momento. Es un rosito así clarito, muy muy bonito. Y pues es la que le voy a poner. Bueno. Después de recortar nuestra silueta de bolso que os había enseñado al principio, a esto no le hacemos caso, ¿vale? Porque esto ya no entra dentro de lo que es el cartón 30x30. Entonces he preferido hacerlo más grande el cuerpo y ya luego aquí pues ya veremos qué ponemos. Lo dicho, recortamos la silueta en un cartón, le ponemos guata, la guata aquí en la otra tapa también, y luego pues forramos como hemos estado haciendo en estos últimos proyectos, que han sido pues un poquito más acolchados, con forma. Aquí las formas son bastante rectas, entonces es mucho más fácil de hacer, digamos. Vamos a forrar tapa 1, tapa 2 y también el lomo lo voy a forrar con guata y tela, y luego pues intentaré buscar la manera más correcta para juntar uno con otro. Así que pues nada, está quedando muy bonito, la verdad. Es un acolchado bastante grueso, del último que he comprado, y pues ya me he venido arriba pues poniéndole cosas, porque seguramente lo pondré, ay, con esta cintita que me encanta de pétalos, que me ha llegado nueva en este color. Entonces yo creo que sí, irá con esto. Luego, ¿qué más? Pues también tenía comprado estos rollos de, como de, no sé cómo se llama, cuerda, sí, cuerda de, no sé, con temática de barco, marina y este rollo, y creo, aún no lo tengo claro, que lo vamos a poner por detrás y pues quedaría como un bolsito de playa de esos muy monos. Le pondremos decoración. No sé si ponerle, igual le hago una shaker aquí, porque con todo ya quedaría como mucha cosa. Entonces creo que lo más bueno sería, o sea, lo mejor sería pues si cortamos aquí, pues que queda una cosa así. Bueno, por aquí hemos acolchado el lomo también. Podría haberlo dejado de papel, pero bueno, no lo he probado de esta manera y voy a probar a ver cómo quedaría. Entonces, necesitaré algo bastante firme que luego me sirva de junta o de unión del lomo con las tapas. Entonces he cortado un trozo de este
de este, como lona, como loneta, ¿vale? He medido mi lomo, el tamaño que tiene, el ancho, y además le he añadido pues un poco más a los extremos, ¿vale? Para poder con esto pegar al álbum, digamos que esto irá así y esto es lo que va a unir aquí y este con el otro, ¿vale? Luego ya le haremos la espina, las espinas, mira las páginas aquí. Esto va cogiendo forma. Vale, esto ya está pegado a el lomo, ¿vale? Queda así. He elegido unos colores bonitos, ¿no? Que haga un poquito de contraste, porque como os había dicho que quería ir decorando con este colorcito por arriba, pues he elegido este que tenía pues porque va muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a hacerlo con esto y así veis el efecto. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Este es el lomo, ¿vale? Pero el lomo no puede ir pegado del todo aquí, porque luego pues no se podrá abrir y cerrar las páginas y no tendrá movilidad. Entonces vamos a dejarle un poquito, como cuando encuadernamos, por ejemplo, cuando encuadernamos que dejamos ese espacio entre las tapas y el lomo, y luego lomo y tapa, pues igual vamos a dejar un pequeño espacio. Bueno, yo ya he formado mi espina, lo que va a ser la espina para el álbum. Os voy a decir las medidas, ¿vale? Serían, bueno, para empezar, he redondeado el lomo a 9 centímetros. Nuestro lomo mide entonces 9 centímetros. Como tengo aquí, digamos, medio centímetro en cada una de las... Mira, por detrás se ve muy bonito, la verdad, y no quería perder eso. Entonces lo voy a dejar así como si fuera una bisagra, no sé cómo explicarlo. Yo creo que si me entendéis. Entonces lo que voy a hacer es 9 centímetros de lomo, luego voy a hacer un pliegue, además a 0,5 de cada lado, digamos que dejamos pliegue 0,5, pliegue de nuevo. Entonces aquí nos queda como una pequeña... ¿Veis? Nos queda así como un pequeño lomo, que no es un lomo. En realidad va a servir para dar movilidad o flexibilidad a esta parte de aquí. Luego he dejado más o menos unos 2 y pico centímetros, quizá 3, donde tengo la regla, aquí mi regla favorita. No, un poco más, 3 y medio. Esto la verdad es lo de menos, 3 y medio, 4 y medio. Pues eso, más o menos dejamos 3 y medio, 4 centímetros de cada lado, que esto lo que nos va a servir es pues para coger nuestro álbum, páginas de álbum que van a ir aquí a las tapas, para que esté todo bien pegadito. Las medidas de estos dos otros trocitos, porque estos son piezas sueltas, ¿vale? Que luego vamos a pegar en el centro, centrando cada uno. Esta de aquí, esta digamos que es la A, ¿vale? Esta, pieza A, pieza B y pieza C. Entonces la pieza B nos va a medir, de alto todas miden lo mismo, 16,2, y de ancho mide 7,4. 7,4, vale, 7,4, vamos a plegar por cada lateral a 1 centímetro, que esto es lo que nos va a servir para pegar nuestras hojas, unir nuestras hojas, o sí, hojas de álbum. Y la parte pequeñita,
nos va a medir 3,8. Le queda bastante bonito esto, que está así deshilachado. Aún le voy a poner, pues, este trocito por aquí, de cabezada. Por aquí ya hemos pegado el lomo, perdón, la espina al lomo. Y luego, pues, como quedaba el espacio entre una hoja y hoja, es bastante amplio, es de 1,8 centímetros. Pues he recortado una tirita que mide unos. Espera, que lo tengo aquí. Mide 16 de alto, porque el lomo es de 16,2. Pues mide 16 de alto por 1,6 de ancho. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 tiritas y luego os acordáis, para el espacio de 0,5, pues he recortado también del mismo alto 16 por 0,3, si mal no recuerdo, sí, 0,3. Eso, que se decore un poco el espacio en blanco, pero que no toque las líneas de pliegue para que esto tenga movilidad. Queda súper bien, la verdad, queda muy bonito con la cabezada que hemos puesto aquí también. Y ahora vamos con nuestras hojas. Las hojas que he recortado son de cartón blanco y les he tintado los bordes con tintas Distress Oxide. Aquí vamos a hacer el primer pop-up y vamos a coger el papel de la piscina de Chari. Lo he recortado, si no, así. Lo he recortado de forma lateral de este lado para que no se vea la muñeca. No quiero que se vea la muñeca de momento porque esta ilustración es muy grande para el tamaño de álbum que estamos haciendo. Entonces lo he recortado a 16, que es la decoración de las páginas, a 16, tal cual, sin tocar el ancho del 30,5, el ancho del papel de scrap. Lo que hemos hecho es hacer pliegues a 1 centímetro de cada lado, 1 centímetro de cada lado, aquí igual se aprecia mejor el pliegue, ¿vale? Y luego, porque lo voy a pegar aquí, bueno, para que lo veáis, lo voy a pegar aquí, en el medio. Aquí voy a poner otro papel y aquí otro papel. No sé si os acordáis o si habéis visto el tutorial de la cesta donde habían bolsillos ocultos que sacábamos luego fotos o tarjetitas de allí. Pues voy a hacer aquí más o menos lo mismo. Entonces, me he marcado a uno hago el pliegue. Eso es para reforzar los bolsillos, que no choque nada contra el borde sencillo del papel de scrap, porque hago y así lo veis. Esto es como que refuerza un poco la entrada y salida de nuestras tarjetas o fotos. Esto nos va a servir como bolsillo. Quiero decir que esto va a ir pegado, la pestaña va a ir pegada a la base, no nos va a servir más que para reforzar nuestro bolsillo. De este lado igual. Y luego vamos a recortar la misma cantidad para una página que para otra, para que se vea centrado. ¿Cómo lo he hecho? Pues si mide 30,5 de ancho nuestro papel de scrap, le he quitado el 1,8 que hay en el medio, que es el espacio de nuestra espina. Le he quitado 1,8, entonces da 14,3 para un lado y 14,3 para el otro. Y ese trocito que me va a quedar aquí en medio, pues no sé, igual se lo pego aquí. Eso, este, como que no pega con esto. Entonces, igual se lo pego encima. Ahora veremos lo que hago. Pero básicamente este es el procedimiento, ¿vale? Así que voy a cortar. Yo he hecho mis marquitas. Las he marcado aquí, 14,3. 14,3, he hecho mis marquitas. Y ahora voy a recortar por el medio. Que no os dé miedo. Chicas, creo que así queda muy bonito. Teniendo esa continuidad. He recortado lo que había dicho, pero voy a pegar esto aquí también para tener esa continuidad de fondo. Me gusta mucho. He cortado también dos trocitos aquí para que me haga de
me completé la página de 11x16. Esto tiene que ir un poco más, o sea, no tiene que quedar ras este con este, tiene que ser un pelín más grande, un centímetro más o así. Total, mide 11 por 16 de alto, todas van a medir 16 y de ancho 11, ¿vale? Entonces más o menos van a ir aquí, así. Yo voy a ir pegando, voy a utilizar para pegar las páginas, para poder manipular y mover este pegamento, el Tombow Aqua, porque me gusta mucho, aunque es líquido y te permite luego corregir y mover para que no se te vaya ninguno de lado, no daña el papel. No lo, claro, obviamente poniendo la cantidad justa, no vayamos a poner de todo. También hay que decir que el papel este es bastante bueno, es bastante gordo, entonces pues también se presta a que podamos usar un pegamento líquido para pegar nuestras páginas y no la típica cinta de doble cara, que últimamente no somos muy amigas. Me decanto más por el Tombow Aqua, así que voy a ello. Recordad que aquí solo vamos a poner pegamento en tres laterales, no en todo, porque esto es nuestro bolsillo. Esto va a ser un bolsillo por aquí. Entonces solo pegamos, ponemos pegamento y la parte que está plegada pues hacia afuera. Vamos a poner pegamento entonces aquí, aquí y aquí. Para esta página vamos a hacer un marquito que vamos a pegar justo aquí, en el borde este de nuestro bolsillo, ¿vale? Esto luego va a ir forrado con papel decorado, pero quiero que sepáis que es una cartulina básica, normal, de estas que compramos en papelería. Yo tenía unas que son de tamaño folio, entonces la he cogido tal cual, de la parte más ancha, no la he cortado, la he dejado de ese ancho, que si mal no recuerdo el tamaño folio son 29 y medio, sí, 29 y algo, sí. Lo que sí que he hecho es cortarla a 16,2, que es el tamaño de nuestro lomo, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos plegado? Os voy a decir cómo lo he hecho yo, ¿vale? También os voy a decir las medidas totales del marco, entonces ya vosotros hacéis como queráis. Las medidas son los 29 y medio que os había comentado, que mide ya el tamaño folio normal, tamaño A4, vale. Luego he hecho un pliegue a 2 centímetros por cada lado, pliegues a 2 centímetros por cada lado. Luego he marcado un marco desde el pliegue hasta el extremo de nuestra ventana, que va a ser esto, nuestra ventana, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros por toda el marco. 26, he marcado el medio, que son 13, y he hecho un pliegue, porque esto también tiene que cerrar a la hora de ir pegado, pues luego tiene que cerrar, y si no le hacemos un pliegue va a quedar todo muy muy tieso, que no va a poder cerrar, así que hacemos un pliegue en el medio. Vamos ahora a recortar tiritas, vamos a recortar tiras para decorar todo el marco y que quede más bonito. Por aquí ya hemos decorado los laterales del marco, pues ahora he puesto otro poco de pegamento en una de las pestañas y he pegado justo sobre nuestro bolsillo, ¿vale? Esto y pego. Ya luego decoraré, ¿vale? Más adelante decoraré.
estoy aquí maquinando a ver cómo puede quedar mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para poner las asas? Y se me ocurre, si la ponemos aquí detrás va a ser un poco feo porque esto es muy grueso, entonces el papel va a sufrir mucho, se va a ver así como una montaña y no queda bonito. Pues creo que lo que voy a hacer y lo que mejor veo que puede quedar por esto aquí es que, como esto tiene tanto volumen, bueno, lo primero, con un celo he cogido aquí los dos extremos de la cuerda para que no se termine de deshilachar y ponerse feo. Eso es súper importante. Y luego he dicho, pues mira, como esto tiene volumen, quizá lo pego uno y uno aquí. Lo pegamos aquí. Perdonad que tengo la ventana abierta. Se oye todo el ruido de fuera. Y pues esto, como tiene tanto volumen, lo ponemos encima y ya está. No se verá. No se verá. Queda bonito. El acabado es mucho más bonito que pegándolo detrás con el papel encima. Creo que así le da un toque mucho más real. Hombre, lo ideal sería abrirle un hueco, ponerle un eyelet de esos grandes que utilizan en la elaboración de bolsos. No sé, yo no tengo nada de eso, no quiero ir al zapatero. Así que lo voy a hacer así. Voy a pegar silicona caliente y luego le pegaré esto encima. He recortado para la portada y la contraportada pues dos siluetas un pelín más pequeñas que nuestra base, ¿vale? Lo podéis hacer a mano, con una plantilla o pues con la silueta, la que lo tengas, porque es mucho más cómodo. Vale, me queda así, pero esto que está aquí blanco, muy blanco, como que molesta un poco la vista. Y como ha quedado este trocito de mi papel, lo voy a recortar y lo voy a poner aquí. Bueno, he montado ya lo que es la contraportada. Para el fondo he utilizado el papel de la chica. Lo he decorado un poquito con unos stencils que tenía. Estos son de, creo que es de la colección Sunny Days, puede ser, con pasta de textura. Le he puesto algunos detallitos en relieve, como por ejemplo, como aquí se cortaba un poco la tiendita de zumos, pues le he puesto la que viene en los diecast, se lo he puesto con gomitas en 3D. De igual manera esto, aquí que tiene unos detallitos en tul. He decorado, bueno, le he puesto en toda la parte esta que es como la del lomo, le he puesto un desplegable, ¿vale? Y os digo lo que mide en un momento. Esto mide 16. Mide 16,8 de alto. Esto por 13,5 de ancho. Y he utilizado el mismo papel. O sea, no he hecho el desplegable con cartulina básica. He utilizado el mismo papel. Este. Le he hecho un pliegue a 1 cm para pegar debajo de este papel. Y luego sí que he cortado otro papel decorado para que no quede en blanco esto, para decorarlo de aquí. Aquí le he puesto pues una de las frases que trae en los recortables, los sueños sí se cumplen, y luego como tengo un rollo de tul bastante grande de color azulito, azul verde, como estos colores de por aquí, pues creo que le queda bastante bonito, está todo en relieve. Y aquí pues lo mismo. El tul, un lacito que he hecho con una cinta, como esta cinta, es muy fácil de hacer, ¿verdad?
si tenéis alguna cinta así gordita, lo único que tenéis que hacer, pues dobláis dependiendo del tamaño que quieras, y luego pues con otro cordoncito o cinta un poco más fina, pues ya está, lo atáis aquí y te queda un lacito súper fácil. ¿Qué más? Pues nada, eso es todo por la primera página, eso es todo. Luego aquí, aún no he pegado, quería hacer un desplegable hacia abajo en esta página, pero me gusta mucho cómo se ve el fondo, porque he puesto esto aquí a posta para que como que esté de manera más armoniosa todo, entonces voy a dejarlo así tal cual y voy, como este ya tiene relieve, este lo voy a dejar un pelín más plano. Este queda así, ya está, sin nada más. Cuando se le ponga la foto, pues quedará mucho más bonito. Aquí tenemos estos dos fondos. En este de aquí voy a poner un desplegable, que he utilizado lo que me sobraba de este papel para hacerle un pliegue. A ver, aunque este todo un desastre, hecho un desastre. Para que lo veáis mejor, pues esto irá aquí debajo, será un desplegable así. Voy a hacer algunos de los elementos que hay en los die cuts, ponerlo así a modo de 3D, cuando se abra, que estén de aquí a aquí pegados, ¿vale? Y entonces por eso, como aquí van a estar las tiras que van a sujetar los personajes que van a estar en este desplegable, va a haber poco espacio para foto. Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo pegamos aquí para taparlo blanco, pero lo vamos a pegar a modo bolsillo, ¿vale? Es decir, vamos a poner pegamento aquí, aquí y aquí. Un pelín aquí en los bordes también para que no se despegue, pero que nos quede esto libre, para poder meter tarjetas y sacar tarjetas o fotos, lo que queráis. Voy a pegar. Bueno, antes de pegar este papel de fondo, voy a utilizar este hilo cordel que, bueno, tengo ahí de un paquetito de O'Knife que envió esto de regalo, muy mono la verdad. Parece un papel, es como un hilo de yute, entonces voy a utilizarlo para hacer el lazo. Aquí, cuando se cierre, pues se cierra aquí, porque como va a tener volumen, luego no se quedará muy bien cerrado, así que prefiero ponerle esto y mirar qué bonito queda con el fondo. Queda muy así, muy de playa. No es un hilo de yute, es como de papel, pórtico, paper rope, sí, de papel, y me gusta mucho, voy a utilizarlo en este proyecto. Vamos a cortar tres tiras de medida 10 por 2 centímetros de ancho, 10 por 2 de ancho, y vamos a plegar a 1 centímetro, a 3, otra vez a 3, y te quedan aquí pues otros 3. ¿Para qué es esto? Pues es lo que nos va a servir de conexión con nuestras dos páginas. Esto, la segunda pestaña después del 1, es la que va a ir pegada a nuestro dibujo. Entonces, esto es lo que va a ir así, pegada a nuestro álbum, a nuestra página. Entonces van a ir 3, pues por ejemplo, una aquí, 2 y 3. Voy a pegar primero así, dejando esta pestañita en más o menos simétricamente, ¿no? Para que esté repartido el peso. Y esta es la pestañita que va a ir pegada a la página de abajo. Así que voy a ello.
¿qué he hecho? No quería perder el dibujo de abajo, pero tampoco quería taparlo del todo. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho como un par de solapas, ¿vale? Con el mismo papel, sin cartulina blanca, con el mismo, porque ya hemos dicho que tiene bastante gramaje. Más o menos a 1 centímetro, hemos hecho un pliegue por ambos lados. Y para no pegarlo aquí, que luego al abrirlo se vea, o tener que tapar esto con algo, hemos hecho un corte, ¿vale? En la hoja base. Por eso no está pegada, ¿vale? Hay un corte simplemente para meter la pestañita y que quede así. Entonces no se tapa lo de abajo, que es lo que yo quería, que se viera el diseño de abajo, porque es una de mis hojas favoritas de la colección. Qué pesada, creo que ya lo he dicho como 1000 veces ya esto, pero bueno, es que me gusta mucho este diseño, me gusta un montón. Así que pues eso quedaría así. Esto ahora, antes de pegarlo, pegaríamos muy muy bien la solapa del fondo y nos quedaría pues así. Aquí se me olvidó pegar el cierre, pegar el lacito debajo antes de pegar la cartulina, pero como todo lo podemos arreglar y solucionar, he hecho un par de florecitas, ahora no encuentro la otra, aquí, un par de florecitas de los mismos die cuts, le he puesto un eyelet dentro, entonces ahora pegaré un trocito de tela por aquí, lo pasaré a través del eyelet, lo mismo aquí, y pues aquí ya hacemos un lazo, ¿vale? Vale, esto ya lo tengo montado. He dejado el cierre ya, los trocitos de cinta. Y ahora me voy a encargar de decorar un poco esto por aquí, pues con algunos de los elementos de los chipboard, de las pegatinas, de los die cuts, todo esto un poquito aquí. Y muy parecido a este otro, ¿vale? A este otro ladito. Iré haciendo también trocitos de papel para pegar elementos en diversas distancias, para que quede también así con una página similar a la otra.
Finalmente queda así, con su lacito en el centro, mejor que al ladito. Mona, mona, monísima, me encantan los colores, los tonos de esta página, me chiflan así tal cual, muy pastelito. Finalmente, pues mira, aquí podemos meter tarjetitas y fotos, es un espacio bastante amplio. Y también, si os acordáis, aquí en esta parte de aquí. Esto nos queda así a modo de decoración, de cuento. Y pues esto es todo para esta página. Tenemos dos sitios para agregar fotos escondidas. Es otro estilo, ¿no? De álbum, que no están las fotos puestas. Hay sitios donde sí que podemos dejarlas puestas y expuestas, que sea lo primero que se vea al abrir la página, pero este lo quería hacer un poco tipo, pues eso, los típicos cuentos pop-up, que cuando abre las páginas pues saltan los personajes o las escenas, un poco así. Vale, esta ya está. Y ahora vamos con la última paginita. Esta de aquí. Que tenía pensado hacer algo pues muy especial, la verdad. Sabéis que soy muy de reciclar cosas, no me gusta tirar las cosas. Y cuando compré estas pinzitas, que son monísimas, de Maison Dumont. Está aquí. A ver si lo podéis leer ahí. Maison Dumont. Venía en esta cajita de acetato con los bordes en un color oro rosa y es que queda tan bonita. Mira, de hecho la tengo fea por detrás, pero se me ocurrió cortar un trocito de este papel, del papel que utilicé de este ladito, ¿vale? De la resina donde están los flamencos, y ponerla así como, pues no sé, como un souvenir, ¿no? Como un souvenir de estos que compras cuando te vas de vacaciones. Esa era un poco la idea. Ahí le está dando muy fuerte la luz. El foco. Es que si lo apago no veis nada. Ahí. A ver, ahí. Ahí se ve muy bien. Vale, entonces se me ocurrió pues eso, hacer tipo un souvenir, como es la última página, lo último ya del álbum. Y claro, aquí, no sé, está ahora mismo, hay una tarjetita, aquí está, ya sabía yo que la tenía separada. Poner contigo es mejor y así obviamente tapamos la palabra de la tienda. Se me ocurrió también que podíamos, porque aquí no hay forma de poner foto, a menos que se pongan aquí chiquitinas, chiquitinas, de ladito así en diagonal, fotitos pequeñas que también podría ser, pero como yo quería que esto fuera lo primero, lo principal del álbum, digo, de esta página, pues se me ocurrió hacerle un fondito donde debajo de ese fondito se podían meter tarjetas o fotos. Vale, sería más o menos así. Hacer dos bolsillos de estos que os había dicho, creo que fue en la primera o la segunda página que hicimos estos. Para reforzar hacemos un pliegue, lo cerramos, lo pegamos aquí y por aquí entrarían las fotos. Obviamente vamos a poner pegamento solo en tres lados. En este ladito no, y lo mismo para el otro lado. Entonces esto quedaría aquí, ahí le da una continuidad, tener las ramas en la parte de arriba le da cierta continuidad. Esto iría aquí y pues esa sería la composición de la última página. Esta sería, no sé qué os parece, igual es un poco loco, pero ¿qué pasa? Que yo he hecho la distancia entre las hojas lo suficientemente ancho como para que esto pueda encajar cuando yo cierre el álbum. No pasa, no queda ni hacia arriba ni nada, queda perfecto. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de poner decoración y adornos, sobre todo esta separación para saber el volumen que podemos poner. Entonces yo, como lo he hecho bastante ancho, esta cajita de aquí, que no la iba a tirar, va aquí a modo de souvenir de nuestras vacaciones de verano. Así que voy a pegar aquí, solo pegar el fondo y pegar las tarjetitas, y esto que lo haré con pistola de silicona y ya está. Bueno, finalmente nuestra página nos queda así, se ve muy bonito, tiene un efecto como bastante de bastante profundidad. Me gusta mucho cómo ha quedado, la idea de que pues la página final sea como el souvenir que nos traemos de vacaciones. Me gusta muchísimo. Además aquí bastante espacio para fotitos, tarjetitas y demás. Aquí
y aquí. Así que nada, la composición es bastante distinta y pues había que aprovechar este espacio que teníamos aquí, bastante grosor, como para poner pues un elemento así de gordito. La otra página queda de esta manera, con un bolsillo bastante vistoso, porque le he dejado los flamencos tal cual, al tamaño real de la página de scrap. Entonces lo que hice fue recortar un bolsillo primero y luego recortar el detalle de los flamencos y ponerlo encima con las gomitas foam para darle ese volumen, ¿no? Luego aquí complementado con un pompón grande, con detallito del gesso, pasta de textura, esto. Por aquí también, mirad el efecto del glossy accent sobre los reflejos de la luz en el agua. La verdad es que queda muy, muy, muy bonito, no tiene nada que ver en persona, de verdad os lo digo, no tiene nada que ver en persona. Y pues así hemos acabado nuestro álbum. La portada, ¿qué he hecho en la portada? Pues la he dejado bastante sencilla, pues porque quería que fuera un bolso real, se viera como un bolso real. Entonces sí que me planteé hacer alguna shaker aquí, a modo así en rectangular, y luego me planteé hacerle pues las típicas rayas en los bolsos de playa, pero no, se me ha ocurrido la idea de las gafitas de sol. Este colgajo, que es súper bonito, súper vistoso, le he agregado, este lo he comprado, ¿vale? No lo he hecho yo. Le he puesto estas bolitas de madera que quedan súper chulas con los tonos de, así en tonos crudos. Y luego pues la maderita de Dulce Momento Inolvidable, que le he pintado con pintura acrílica. Luego le he puesto aquí un charm de una flor pues bastante veraniega y ya está, el lacito aquí, y así queda nuestro álbum. Espero que os haya gustado este proyecto tan bonito. Ya sé que es bastante faena, pero es que una colección así, digamos que merecía la pena. Así que nada, yo os dejo por hoy. Si os ha gustado el tutorial, dejármelo en los comentarios y así me animáis a seguir. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, también será bien recibida. Y nada, que les mando un besito y hasta la próxima. Adiós, feliz verano.